se dictaron tres resoluciones que tiene que ver con la eliminación del sistema tarifario del mecanismo de incentivo y recargo, para pasar de un sistema que tenía una factura que tenía dos componentes, un componente fijo y un componente variable, a una factura que solamente va a tener componente fijo. Ese mecanismo se comienza a implementar a partir del 1 de septiembre y vamos a ir homologando un sistema que tiene 168 diferentes planes tarifarios a un sistema, un único sistema de facturación que lleve únicamente unos 10, 15 planes tarifarios adaptados, por supuesto, a cada región. Pero esto se va a hacer gradualmente, ¿no?